te toca a ti. Oye, qué injusto. Yo te hice un pan con queso en la mañana. Ah, pero yo te hice un jugo después del almuerzo. Ya sé, juguemos el cachipún. A ver quién lava. Bueno, ya. Cachipún. Cachipún. Ay, no entiendo por qué siempre ganas. ¿Será porque siempre utilizas piedra? Ya, voy a lavar. Uy, daría lo que fuera para que se cortara el agua en este momento. Sí, así no nos tendríamos que bañar hoy. Ahora que lo pienso... Igual es fome que se corte el agua. ¿Podríamos llevar una vida normal sin agua? No podríamos lavar los platos, por ejemplo. Ni lavarnos los dientes. Ni tampoco tirar la cadena. Preguntémosle esa curopedia. ¿Y los platos? Nada, los lavamos más tarde. Ah, bueno. Curopedia, ¿por qué hay lugares de Chile donde se corta el agua? El agua es un recurso muy valioso, pero también ha sido mal distribuido. Además, hoy vivimos una etapa climatológicamente complicada. Sugiero ocupar el curioteatro. El ciclo del agua contempla su evaporación de la superficie de lagos, ríos y océanos. Ese vapor sube a la atmósfera, donde se acumula y vuelve a caer de distintas formas, como lluvia, nieve o granizo. Debido al cambio climático, la lluvia aumentó en el altiplano y en parte del extremo austral, pero disminuyó en el resto de Chile. Eso ha provocado una mega sequía que lleva más de una década. Hoy, la desertificación avanza hacia el sur. El agua es insuficiente y tanto su uso como su distribución han provocado una crisis hídrica. ¡Wow! Es muy impactante lo que acabamos de ver. Sí, quedé algo preocupada. ¿Averiguemos más en la curioteca? ¡Vamos! ¡Mira! Encontré este libro. Se llama Agua, una travesía infinita. ¡Mira! Aquí dice que el agua es muy valiosa y se puede acabar. Preguntémosle a alguien que sepa mucho. ¡Curopedia! Llama a una persona que sepa mucho del agua. La persona ideal para conversar es Cristian Frene, ecólogo e hidrólogo. Los conectaré con él en segundos. ¡Hola! Hola, niños. ¿Cómo están? ¿En qué puedo ayudarlos? Estamos un poco preocupados por lo que está pasando con el agua. Y queríamos saber por qué hay menos agua en Chile. El agua en Chile se está acabando por diversos factores. Uno de ellos es el cambio del clima, que lo que hace es que cada año llueva un poquito menos. Por lo tanto, tenemos menos agua disponible. Otro factor es que los bosques, que son los encargados de almacenar el agua de lluvia, se están quemando, los estamos incendiando o los estamos cortando sin reponerlos. Y por lo tanto, estamos perdiendo la capacidad de juntar y almacenar el agua de lluvia. Y otro factor muy importante es que el agua está concentrada en pocas manos, es decir, hay muy pocas personas o empresas que están ocupando mucha agua, como por ejemplo la agricultura y la minería, y dejan sin agua a otros tipos de usos o al uso humano. ¡Oye, qué injusto! ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ustedes, junto a sus familias, a sus amigos, a sus parientes, pueden hacer muchas cosas para cuidar el agua. Pueden imitar a los bosques en el sentido de almacenar el agua. Y eso lo pueden hacer capturando el agua, por ejemplo, de lluvia que cae en sus techos, almacenándola en estanques, o bien reutilizando el agua que usan en casa. Como por ejemplo, cada vez que se duchan, esa agua la pueden utilizar en el riego de los patios, de las plantas de su casa, y así permiten que se use menos agua y podemos dejar que se complete el ciclo natural del agua. ¡Genial! ¡Buena idea! Bueno, chicos, muchas gracias por contactarme y recuerden que el agua funciona en un ciclo constante que nunca termina. ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! ¿Y ahora qué hacemos? Deberíamos preguntarle a Luis y Evelyn para que sean parte de nuestro... ¿Qué podría ser? ¡Un club para salvar el agua! ¡Sí, bacán! ¡Vamos! Mi
Me perturba saber por qué hay más de 15 platos sucios si solo somos 4 personas. La verdad, yo tampoco lo entiendo. Con esto ya no me dan muchas ganas de prepararme otra hamburguesita. ¡Luis! ¡Evelyn! ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen con tanto entusiasmo? ¿Vienen a lavar la loza? ¡No! Queremos invitarlos a ser parte de nuestro club de protección del agua. ¡Lavaremos la loza después! ¡Lo juro! Ok. Es una buena propuesta, pero formar un club de esas características es un camino que puede ser difícil. ¿Qué opinas, Luis? Sí, ciertamente está lleno de obstáculos. Pero la primera parte quizás no es tan difícil. Así se los voy a explicar. ¿Qué es lo que ven aquí? ¡Una zapatilla! Que pisaste algo de dudosa procedencia. Sí. No, bueno... Ah, sí, es que saqué a pasar a mi perrito. Bueno, da lo mismo. Miren, a lo que quiero ir es que para hacer esta zapatilla se utilizaron 2.200 litros de agua. Eso es... Es como este jarrito, 2.000 de estos jarritos de agua. Eso quiere decir que nosotros podríamos llenar esta cocina de estos jarros y aún nos faltaría espacio. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es muchísimo! Imagínate que Luis solo nos está hablando de una de sus zapatillas. Pero si pensáramos en las dos, el gasto es el doble. 4.400 litros de agua. En la ropa que andamos trayendo puesta, en los objetos que compramos, en los zapatos que tenemos, se ocupa muchísima agua. Y nosotros que usamos toda esa ropa, tenemos que pensar si tomamos un poquito de conciencia del agua que se gasta en el proceso de generar todos estos materiales, eso es el principio de lo que se conoce como la huella hídrica. Damos por iniciada la competencia de villanos del agua para decidir quién es el villano más malo de los malos. En esta esquina tenemos a la actual campeona del consumo de agua. ¡Olera miles de litros de malgasto Thompson! En la otra esquina, el más buscado de los gastadores de agua, Zapatilla Chorros Vargas, quien parece haberse levantado con el pie derecho. Una inmunda zapatilla de 2.200 litros de agua es muy difícil que gane el campeonato con esa inmunda cantidad de líquido. No me subestimes, pedazo de trapo, porque yo no vengo solo. Podría ser 2.200 litros, pero vengo en un par. Somos 4.400 litros. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dos zapatillas? No, eso debe ser trampa. ¿Están las reglas? ¿Qué reglas ni qué nada? Esa es mi gran técnica. Yo puedo duplicar el malgasto de agua. Ah, recuerdo esos tiempos con mi gran maestro, Jinsekias Tyson, cuando rompimos el récord de malgasto de agua en esa icónica escena. No eres nada para mí. A ver, veamos. ¡Zapatilla ha ganado! Sacó a su par y ganó con un total de 4.400 litros de agua. Zapatilla es el nuevo gran villano. Y no lo voy a negar, me recuerda a Jinsekias Tyson. Nunca imaginé que podía llevar miles de litros de agua solamente en mis pies. Ni siquiera me quiero imaginar cuántos litros de agua llevamos entre nosotros dos. Ya entiendo que es la huella hídrica. Bueno, ahora sé que voy a pensar muy bien antes de comprar mis nuevas zapatillas. Ahora que lo sabemos, ¿qué podríamos hacer para cuidar el agua? Cristian nos dijo que podemos utilizar el agua en otras cosas. ¡Tengo una idea! ¡Reutilicemos el agua que ocupemos para lavar los platos en regar! ¡Qué buena idea! Pero antes de hacer eso, necesitamos un filtro para que el agua no esté sucia y así las plantitas tampoco se ensucien. Nosotros entonces vamos a preparar mientras los elementos para el filtro y ustedes a lavar la loza como se comprometieron. Ya, vamos a lavar la loza. ¡Sí! Ah,
Pensé que nunca terminaríamos, pero ya tenemos el agua que ocupamos para lavar los platos. ¿Pero le sacaron todos los restos de comida? Sí. Sí, le quitamos todo. Vamos a necesitar también carbón, piedritas, una botella plástica cortada, arena fina y arena gruesa. ¿Por qué piedritas? Porque estas piedritas lo que hace es que retienen parte de la suciedad que tiene el agua. El carbón se utiliza para filtrar la suciedad más chiquitita que tiene el agua y que además le da un mal olor. Entonces, lo primero que hay que tener es una botella de estas, dos botellas de estas, porque una la vamos a cortar para que reciba el agua y la otra la vamos a usar de embudo para vertir ahí el agua que ocuparon, ¿ya? Entonces, lo primero, nos vamos a imaginar esto como si fuera un edificio de hartos pisos. El primer piso lleva el algodón, pero para que me quede bien puesto ahí abajo necesito... ¡Una cuchara! Vamos, Emi, empuja el algodón. Ese es el primer piso, ¿cierto? Sí. ¿Qué creen que viene ahora? ¡Piedritas! ¿Pero cuál de todas estas piedritas? ¡Las chicas! ¡Las grandes! ¡Esa! Ahí estuviste cerca, las grandes. Vamos, Gaspar, ponlas. Eso, toma de varias. Muy bien. Varias más. Está bueno ese segundo piso. ¿Qué crees que viene? ¿La arena? Fina o gruesa. ¿Gruesa? Sí, gruesa. Así que viértela y arma el tercer piso. Este era el segundo piso. Vamos. Tercer piso de nuestro edificio de apartamento. Vamos. ¿Qué crees que debe tener el cuarto piso, Emilia o Gaspar? ¡La arena fina! ¡La arena fina! ¡Vamos! Te tocó echarla por haber adivinado que venía la arena fina. La viertes y haces un piso. Mira, yo creo que puedes llegar a ese límite de la botella. Vamos, eso. Listo. ¿Qué echamos primero? ¿Piedritas o carbón? ¡Piedritas! ¡Piedritas! Exacto. Entonces, como los dos lo adivinaron, echen piedritas. Vamos viendo. ¿En qué piso estamos? Ya me perdí. Creo que estaba en el penúltimo. El 5. El 5, ¿cierto? Sí. Vamos a echar entonces el carbón, que es la última parte de nuestro súper edificio. Vamos a vertir el agua. Emilia, te toca. Así, a medida que el agua va bajando por cada uno de los pisos, se va eliminando de a poquito la suciedad que venía en la losa. Esto también va eliminando el aceite y los químicos del detergente que nos pueden hacer mal para las plantitas que nosotros queremos regar. ¡Está limpiando! ¡Se está limpiando! ¡Se está limpiando! ¡Ya tenemos nuestra agua limpia! Pero es muy importante que podamos compartir este conocimiento con la comunidad. Exacto, si nosotros tomamos este conocimiento, lo compartimos con nuestros vecinos, lo compartimos en las redes sociales, generaremos conciencia sobre el buen uso del agua. ¡Sí! Quiero seguir investigando más sobre el agua. Muy buena idea, pero por ahora vamos a regar las plantas. Entonces llevémonos esta agua para esperar ahí afuera que termine el proceso y recuerden que esta es, además, la mejor hora para regar las plantas, al atardecer. Así el sol no evapora el agua. Ahora que lo pienso, voy a tener que suspender mis baños de tina escuchando Queen.